¿Qué tal, Diego? ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Bien, bien, No, ¿no te bien. molesta, no, que No, vaya no, con al ustedes? contrario, le estaba diciendo a él que no sabía que corrías. No, sí, corro, sí, corremos mucho. Bueno, Bueno. yo arranco, me siguen al ritmo, el que puede, ¿no? Canchera que sos, mamá. No, es que estoy tan contenta de verte bien, no sabes, no me imaginé que íbamos a poder ir a correr tan rápido, qué bien. Bueno, ¿me siguen? ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Vamos? Es una exagerada. ¿Viste el cuerpo que tiene, mamá, no? Mamá. Segundo a segundo, está acá de maldita. ¿Viste? Por Dios, perdón que vine sin avisar. No, ven, Con Alito por favor. Stories. Pero tú puedes venir cuando quieres. ¿Qué ¡Pero deja de hablar! ¿Qué está? Hoy deja está de feliz, vine, yo sí, está sí. feliz. No, yo te agradezco porque encima, bueno, estoy viviendo un tema, digamos, de público conocimiento y... Bueno, sí, pero eso para mí no tiene nada que ver. Camila tiene que ver a su abuelo. La verdad que vos... Sos una piba inteligente, muchas gracias. No, solamente trato de pensar lo mejor para ella. Bueno, Beto, si usted se queda, yo voy a aprovechar para hacer unas compritas. ¿Se la dejo? Yo quería pedirte permiso, si puedes. Si hay onda, no sé si se puede, yo no quiero molestar, ¿no? Pero me gustaría llevarla a pasear por el barrio, ¿no? A hacer roncha. Y sí, claro, mejor te se le encanta salir. ¿En serio, mamela? Además la cambié hace rato. ¿Ah, sí? Hace un ratito, sí. ¿Te encanta salir con el abuelo? Sí, obvio. Obvio, obvio. Obvio. No es que sea celoso, no, yo no soy celoso. No, no. Nosotros los escorpianos no somos. No, no, para no, nada. Para nada. No es cierto que tiene la cura con el abuelo usted. Camilita, Camilita, yo quiero hablar con usted un ratito, ¿no? Contarle algunas cositas, ¿eh? Y que me ayude, ¿estamos? ¿Cómo le gusta? Me dijo que sí, claramente. Y cómo tiene locura conmigo. Venga para acá, mire lo que es esto, mire. Somos iguales, no somos iguales. Iguales. Somos dos gotas de agua, que lo tiró lo... Cosa hermosa. Yo quería decirle que, bueno, yo soy medio bestia, la verdad, ¿no? Pero vos sos una piba bárbara. Bueno, gracias, Beto. No, vos te lo mereces, ¿viste? Porque vos me aguantaste con la chancleta. Me diste esta nieta que mire lo que es esto. Mire, me dio este solcito, ¿viste? Yo reconozco que no fui bueno con vos antes, ¿viste? Bueno, Beto, lo pasado pisado. Estaba mi papá de por medio, no nos conocíamos bien. No estaba esa gorda. No estaba la gorda, qué falta, qué feliz. Sí, soy yo, soy su novio, ¿sí? Todavía no. ¿Cómo novio? Que todavía no, pobre de vos. ¿Qué querés que te diga? Si Luciano no vuelve con vos, es porque está todo mal. Porque está todo perdido, porque no tiene, no tiene vuelta este muchacho. Bueno, eso es otro tema, Beto. Sí, perdón, perdón, pero te lo quería decir, ¿viste? No me quiero meter. No, 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 no se preocupe. Bueno, ¿me vas a saludar o ya que apareció el abuelo no me da más pelota, eh? Nos vamos de paseo. Chao, hermosa. Pues que se diviertan, ¿eh? Nos vamos a pasear. Si refresca, se van a pasear. A si refresca, ¿le pone el saquito? Sí, saquito. Y si llora, ahí está el chupete corto. Sí, está el abuelo, que no está es el abuelo, no. Sí, total novio, ¿pa? ¿Qué pasa? No volvemos más. Oh. Ahí está el cochecito. Ah, pero me lo llevo en brazo, ¿eh? Ah, bueno. Me lo llevo en brazo porque no quiero. Quiero estar con ellos un poquito, unos par de besos. Está mimoso. Está mimoso. Bueno. Bueno. Hasta luego. Listo. Hasta a pasear, a pasear, a pasear. No volvemos más. No, por favor. Ah, esto es chido. Muy bien. Gracias, hermano, gracias, por favor. No, no es porque... Bueno, me hiciste caso a todo lo que te dije, ¿no? No, no. Tus palabras fueron la llave que abrieron el cofre de Maitecín. Muy bien, mirá qué cadenita, muy bien, mirá qué pie, mirá que... ¿Dónde sacaste esta camiseta? Estuviste así explosivo, como... Pero, por favor, el volcán Vesubio un poroto al lado mío, Sole, mirá lo que te digo. Muy bien, estuviste así, salvaje, explosivo. Zafe, ¿te acuerdas de Zafe? Zafe. Exactamente, Zafe, no me privé de nada. ¡Ay, qué envidia! Maite es una mujer de suerte. ¡Ay! ¡Qué va! Muy bien, Fine, muy bien. Contame,
improvisaste todo el cotillón. Digo, pito, matraca, trompeta, todo. Completo el cotillón. Ah, ¿sí? Completo. Ay, qué lindo. ¿No sabes el kiosco? Sí. Era un carnaval, ¿sabes? ¡Qué lindo! Lo bien que la habrás pasado, qué envidia. No me hagas acordar, Suárez, que me vuelvo. ¡Ay, Finitra! ¡Qué sorpresa agradable! No te conocía esa vertiente, pero qué agradable sorpresa. Mirá vos, yo que siempre fui un hombre recatado, sí. Más bien ubicado. De pronto me transformé en un huracán erótico, irrefrenable, Suárez. Mirá vos. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Qué cosa increíble los cambios, ¿no? Espero que esta actitud mía cambie de opinión, Maitecita, sobre este servidor. La verdad, sinceramente, todo te lo debo a vos. Ah, pasa nada. No sé cómo agradecértelo, Suárez. ¿Me equivoco? Estás un poco caliente. Me quedó un remanente, Suárez. Van a aflojar, remanente. Sácame la mano. Ya está. Yo ya cumplí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora falta que vos me habilites con la comisión directiva. Suárez cumple. O sea, quedó claro. Finestra dignifica, Suárez. Muy bien. Salí, no te pongas mimoso. Sácame la mano. ¿Qué? ¿Qué es la fiesta? ¿Qué hacemos? Abriendo. Se empieza con el manoseo. Hola, pasa. ¿Se puede? Sí. ¿Segura? Sí, segura. Recién me terminé de bañar. Sí, veo que estás recién bañadita. Sí. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. Vine a ver a Camilita, no sé, ¿está? ¿Sabes que recién se la llevó tu papá a pasear? No, ¿en serio? ¿Mi viejo vino a buscarla? Sí. ¿En serio me decís? ¿Mm? Qué bueno, che. Sí, a mí me encanta que salga con el abuelo. Sí, a mí también me gusta que salga con el abuelo, sí. Que salga un ratito a pasear. Me gusta que salga con el abuelo así... Así podemos estar solitos. No tiene nada que ver con Moniquita. No, es una cuestión de sanatorio, Elba. No. Ay, saber cómo rezo y le pido a Dios. Hace muy bien. Bueno, yo cualquier novedad la llamo y le aviso. ¿Pero está seguro que mi nena está bien? Quédese tranquila que Mónica está muy bien. Y si usted está lejos, ella está mucho mejor. La mercadería tiene que estar en la estantería. No, vieja. Hasta que no se terminen las cosas viejas, no, pastor, no. ¿Le querés explicar a este, por favor, que la estantería no puede estar vacía? No puede, yo ya tengo una hija mujer, no necesito dos hijitos varoncitos, por favor. Pero es importante que la mercadería esté en la estantería, porque así la gente ve lo que la mercadería nueva, si la pone la vieja... ¡No la podés parar, carajo! Estoy mal, estoy jodido, mal. Es un poquito de piedad, tanto esfuerzo. ¡Qué costumbre de mierda que tienen los dos, ¿Qué pasa? Hay un montón de cosas que me suceden a mí y no sé por qué me tienen que suceder. A mí lo único que me saca los nervios es cocinar. Ojalá encontrar algo yo que me saque los nervios. ¿Sabes qué hice hoy? Ravioles caseros de verdura y pollo. ¿Le gustan los ravioles? Sí, claro, ¿cómo no me van a gustar? Entonces venga a comer a casa. Mucho tiempo no tengo. Para comer bien, siempre hay tiempo. Mano para los aviones. Es una receta de mamá, sí, es verdad. Receta familiar. Sí, cuando la nena se case, se lo paso. Puedes hacer un intercambio con Juli. Vos le pasas la receta y él te pasa la receta de las pizzas. Pero ¿eh? Hay un punto de comparación con esto, ¿no? Además me di cuenta del hambre que tenía. No cené anoche, claro. Me imagino, pobre.
también con todas las cosas que tiene encima. Digo, ¿no? El novio de su hija que está complicado, claro. Y Manuel que volvió al kiosco. Sí. Ojalá fueran solo ellos los problemas. ¿Querés comprar un poquito más de ravioles? No, no te molestes. No, no es molestia, en serio. No, te no, digo, no. Que, dale, ayúdame. Claro, deja. Sí. No, no es molestia. Tráele, tráele. Bueno, un poquito, media porción, un poquito. Es divina la nena, ¿no? No tiene idea de cuánto lo quiere. Ella tendría que estar grabando, pero pidió que le cambien el horario para acompañarlo. Dice que usted anda en problemas y no lo quiere dejar solo. ¿Eso hizo? Así como lo oye. Es locura la que tiene por usted. ¿Viste el estado de mi vieja, no? Está, corre, sí. ¿Viste? Ya, el entrenamiento, ¿qué querés? No, la verdad es que yo recién después del accidente me di cuenta de lo que hay que cuidar del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Esto fue complicado lo tuyo, ¿eh? Y sí, la verdad que fue complicado, fue muy duro. Pero bueno, ya me estoy recuperando. Sos un toro. Sí, claro. Por lo menos físicamente, ¿no? Sí, claro, lo otro lleva más tiempo, ¿no? Sí, lo otro es más complicado. No. A veces me gustaría poder acordarme de las cosas, acordarme de qué fue exactamente lo que me pasó. ¿Para qué, Diego? Lo pasado, pisado, dejate de joder, no claro, lo muevas. Claro. Yo tampoco me quiero acordar. ¿De qué no te querés acordar? No, vos no sabés lo que pasó. Trataron de responsabilizar a mi hijo de tu desaparición. Mirá qué locura. Pero eso es una barbaridad. Pero claro que es una barbaridad, por decir que es lo mío, mamá. No sabía que te habías comido el cigarro, Rami. Claro. Sí, pero ya está. No, pobrecito, mi vida, pobrecito. Mira, él es tan bueno. Él es incapaz de hacerle daño a nadie. Le da menos a vos, mira la televisión que está tranquilito. No me cabe duda. Ah, pero ya está. Porque, viste, remover el pasado es como ahora estamos juntos, amor, ¿me entendés? Los dos juntos, como antes, como... Para. Todo bien, no tenemos el pasado. Mamita, no me va mal, que te pare mal. Escuchame una cosa. Mamita había puesto la carpa en medio del living. ¿Podés creer eso? No era para tanto. Decile más. Unos agujeros así había del techo. Era gigante. Imagínate que podíamos ver la luna. Y esa noche llovía como loco. Y la carpa que mamá me había comprado era re chiquitita. Entonces estábamos uno encima del otro. En una pequeña carpa, un gran amor. Basta con el vino, mamita, gracias. Y una que yo sé que es ronca, no te puedo explicar. Ah, no, nena, no, eso no se comenta. Pero no se preocupe que de las mías yo también ronco. ¿Ah, sí? Cuando duermo en carpa, ronco. Qué alivio, bueno. Ya que me pude parar, mira, puedo hacer el ocho y todo. Me voy a la cocina y voy a juntar las cosas. Ay, mamita. Bueno, deja, anda a recostarte mejor, mamita. Pero, por favor, ya cocinó, hizo de todo. El vinito de... No, no se preocupe, yo no me puedo quedar quieta, soy así. ¿Qué tenés vos? Tengo hormigas en el... ¡Ah, mamá! Pues, no se puede hablar en cristiano acá. Tratá de caminar derecha. Sí, mira cómo camina. En boca, mamita, en boca. Ahí va, muy bien. ¿Todo bien? Sí, gracias. No, a mamita, que fue la que se encargó y hizo todo, ya lo dijo. No, es por eso que te agradezco, ¿no? ¿Y por qué? No fuiste a grabar para acompañarme. Ya te fue con el cuento, mamá. Me sentí muy honrado, de verdad, orgulloso. Me parece mucho lo que hiciste. No es mucho. Yo hice lo que tenía ganas y lo que sentí. Bueno, te lo agradezco. Gracias, soy de ti. Si te pude hacer reír un poquitito, ¿te hice reír un poquitito? Sí. Te brillan los ojos. Sí. Para mí es suficiente. En un momento tan difícil, es misión cumplida. No hay ninguna duda que es misión cumplida. Bueno, me voy a la clínica. ¡Gilla! Gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, que salga todo bien. Sí, gracias.
Me encanta este hombre. Bueno, me voy a tomar un café. Las dejo a ustedes que charlen tranquilas. Anda, ¿sí? Anda, anda. Chao. Ay, qué linda que está Jimena. Mira, parece que fue ayer cuando estaba andando en el triciclo. El triciclo ese. Todavía debe andar por ahí, mira, si lo busco lo encuentro. No, no.